ya no sabía si te volvería a ver. ¿Has conseguido lo que necesitabas? Tengo el código. Supongo que no debería sorprenderme. Después de todo, te deshiciste de Kelo. No sería muy disparatado que eliminaras a un cazasids. ¿Cómo conseguiste descodificarlo? Me ayudó el ferrocarril. Dios, esos chiflados. Pensaba que estarían demasiado ocupados intentando liberar máquinas expendedoras o liberando terminales informáticos o... Lo siento, es que tienen cierta reputación. Yo también he estado ocupado. Hice lo mejor que pude por lo que recordaba y por cosas que he oído con los años. Te he preparado unos diagramas. No fue fácil. Estas manos son ridículas. Tengo el pulso hecho una mierda. Esta es la explicación sencilla. Construye un dispositivo que piratee la señal que el instituto usa para teletransportar a los cazasins y envíate tú. ¿Sabes lo más curioso del diseño? Esa emisora de música clásica es la señal del transporte para el rep... Proteger y servir. Disculpe. Ya no sabía si te volvería. Tengo el código. Supongo que... Ajá. Después de todo, ¿cómo conseguí? Me ayudó el ferrocarril. Tío, pensaba que esta... Lo siento. Yo también esta. Hice lo mejor que pude. Te he preparado unos diagramas. No fue fácil. Estas manos son ridículas. Tengo el pulso hecho una mierda. Esta es la explicación sencilla. Construye un dispositivo que piratee la señal que el instituto usa para teletransportar a los cazasins y envíate tú. ¿Sabes lo más curioso del diseño? Esa emisora de música clásica es la señal del transporte para el repetidor. Los datos están en frecuencias armónicas. Las has estado oyendo todo el tiempo. Quiero dejar claro que esta no es mi especialidad. Yo era de biociencias, no de ingeniería, sistemas avanzados ni nada de eso. Seguro que funciona. Que conste que no he hecho ninguna promesa. Pero si puedes construir este dispositivo y hacer uso de ese código, deberías ser capaz de anular la señal del repetidor del instituto. ¿Puedes? Quiero decir, ¿puedes construirlo? ¿Tienes gente que te ayude? Es mucho para una sola persona, hasta para ti. Lo tengo controlado. Bien, bien. Porque tienes que entrar ahí, por el bien de los dos. Y no olvides nuestro trato. Te he ayudado lo mejor que he podido. Si logras entrar ahí, encuentra ese suero. Es mi única esperanza de ser normal. Así que encuéntralo. Y ahora vamos. Toma esto y ponte manos a la obra. Haz lo que haga falta. Llama a quien conozcas que pueda ayudarte.
Disculpe. Si vamos a seguir tratándonos, tengo que asegurarme de que coincidimos en nuestros puntos de vista. Sabes lo que es un synth, ¿no? Sí, lo sé todo sobre ellos. Bien, el instituto los trata como su propiedad, como herramientas. Eso suena a esclavitud. Exacto. Así que intentamos liberar a los synths de su esclavitud. Darles una oportunidad real de vivir. Tengo una pregunta. La única pregunta que importa. ¿Arriesgarías la vida por el prójimo? ¿Y si fuese un synth? Tiempo atrás prometí dedicar la vida a proteger a mis paisanos. Esto no me parece diferente. Bien dicho. Alguien con tus habilidades, tus creencias... Normalmente intentaríamos reclutarte, pero ahora mismo no tenemos tiempo de entrenar a nuevos agentes. Sin embargo, puedes contribuir de otras formas valiosas, y a cambio podremos ayudarte. Ve a ver a Deacon para que te dé más detalles. Puedes irte. No habrá visto entrar nada sospechoso, el azote, ¿verdad?, de los cazasynths. ¿Qué te trae de nuevo por aquí? Debo construir un interceptor de señales para entrar en el instituto. Incluso si uno de mis agentes me dijera eso, sería escéptica. Y si es alguien desconocido, escucha, es evidente que tienes talento. Creo que serías un gran activo para nuestra organización. Así que, demuéstralo. Lleva la operación con Deacon. Si todo va bien, hablamos de ese plan tuyo. Espero que no te importe la recepción. Disculpe. Espero que no te importe la recepción. Cuando te peleas con el instituto, tienes que ir con cuidado cuando se presenta alguien nuevo en la pista. Tu líder solo estaba siendo precavida. Exacto. Aunque la primera impresión, digamos que no ha sido para el recuerdo. Pero ya está todo aclarado. Respondo por ti. Nadie ha recibido un tiro. Aún así, lo consideraría un gran favor personal si no nos vendieras al instituto. Gracias. Pero dime... ¿Por qué esa confianza en mí? En este equipo, mi trabajo es saber las cosas. Y con todo lo que has hecho, está claro que eres competente. Alguien peligroso como enemigo y seguro valioso como aliado. ¿Pero por qué esa confianza? Algo más tiene que haber. No sé si nos podemos fiar de ti, pero espero que sí. Acabamos de sobrevivir a una crisis tremenda, así que quizá estemos un poquitín desesperados por conseguir nuevos miembros. Si todo fuera chapas y arcoíris, probablemente jugaríamos más tiempo a las presentaciones, pero no podemos permitirnos ese lujo. ¿De verdad? ¿Eso es todo? Es que no te rindes. Está bien, tengo una lista de la gente que considero apropiada para nuestra familia. Me llamaste la atención, así que tal vez pregunte por ahí. He hecho mis deberes. Si no nos hubieras encontrado, es posible que te hubiera encontrado yo. Gracias por ahorrarme el viaje. De modo que Des quiere que te haga turista. Así llamamos a quien nos ayuda con un trabajillo por aquí y otro por allá. ¡Qué desperdicio! Pues mira, te lo voy a decir claramente. El ferrocarril te necesita. Tienes toda mi atención. Tengo un trabajo. Es demasiado grande para mí, pero perfecto para los dos. Si me ayudas, atraeremos algunas miradas y Des te invitará al redil. Y luego, si te metes en un lío y necesitas ayuda, tendrás a tus colegas del ferrocarril. Cuenta conmigo. ¡Perfecto! Vamos a quedar en la vieja autopista de las afueras de Lexington. Allí te daré más detalles. Des dice que nos quedemos hasta que te vayas. Sin presiones. Vuelve por aquí si necesitas vernos. Sabremos que vienes.
Hola. La mejor chatarra de la Commonwealth aquí mismo. Pues voy a echar un vistazo. ¿Deacon? ¿Eres tú? ¿Te gusta el disfraz? Voy de Yermense. Este es mi montón de basura, gilipollas. Apártate. Mola, ¿eh? Tienes suerte de que no haya hecho uno de mis cambios de cara. Casi no te he reconocido. De eso se trata. Lo del trabajo. Hace poco tiempo que el ferrocarril usa la Old North Church. Nuestra antigua base estaba bajo un Slocum Show. Lo teníamos bien montado hasta que nos encontró el instituto. La verdad es que eso suena fatal. Fue un desastre con D mayúscula. A los supervivientes no les dio tiempo a coger nada. Entonces, a buscarlo. Tenemos que hacer algo primero. Tenemos un turista cerca. Tiene información sobre la base. Así que por ahora yo iré delante. Así que busco señales del ferrocarril. Símbolos que usamos para enviar los mensajes. Si te gusta eso, tenemos señas y contraseñas, puntos de intercambio. Hola. Oh, gracias a Dios. ¿Tienes un contador Geiger? ¿Tienes un maldito contador Geiger? El mío está en el taller. ¿Y este quién coño es? Dijeron que enviaban a un agente, no a dos. Lo siento, soy nuevo. Solo me enseña lo básico. Está bien. El muro es mi testigo. Pensaba que estaba muerto. Ya era hora de que vinierais los del cuartel, cabrones. Está bien, ya estamos aquí. Estás a salvo. ¿Os creéis que estoy a salvo aquí, joder? La fachada está fortificada más. Te agradezco todo lo que has hecho. Espero que sea de ayuda. En serio. En cuanto sea seguro, me largo de aquí. Vaya, qué derroche de alegría es este Rick. Me ha parecido un tipo sincero. Eso me ha parecido a mí. La primera norma en lo nuestro es no ir nunca contra tu instinto. Ajá. La puerta principal tiene minas, synths y otros divertidos y emocionantes premios. Así que... El túnel tiene que ser más fácil. Más fácil, pero... Claro.
La entrada trasera es más segura. Estoy dentro. Aquí dejaron una señal del ferrocarril. Este significa peligro. ¿Hola? Sí, lo sabemos, pobre diablo muerto. Lo sabemos. Un enemigo puede estar usando sigilo. Interesante. Parece que mi blanco ha desaparecido. Espera. ¿Ves la caja en el centro de esa señal del ferrocarril? Eso es que hay un depósito cerca. Parece que Maven consiguió esconder algo antes de... Salga, por favor. Si vuelves, estaré preparado. Chapuzas consiguió activar las defensas. Apenas frenó a los cazasins, pero, oye, probablemente salvo vidas. ¿Hay alguien presente? Terminal activo. No tuvimos tiempo. Movimiento detectado atacando forma de vida hostil. Tenemos a nuestros amigos una sorpresita. Eso es. Hasta la vista, G1. Te vas a quedar de piedra. No todos los Slocum's Joe tienen un inmenso complejo de túneles debajo. Estamos entrando en un laboratorio secreto de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Un lugar que nunca ha existido oficialmente. La Central. El prototipo está encerrado en el centro de las instalaciones.
Excelente. Bien. Movimiento adecuado. Combate entablado. Sé que está ahí. Y el botón de activación. Carl no podrá eludir la detección. Salmas a Egrotis Suprema, Lex. Ábrete, Sésamo. Así que Tommy Susurros no consiguió salir. Veamos. Allí. A Tommy le gustaría que te quedara su cañón de mano. Que no te engañe el tamaño. Analizando. Te lo agradezco. Ojalá te sea útil. Joder, más que a Tommy. Coge el prototipo de Carrington. Entrégaselo a Desdémona y te tendrá que dejar entrar en la pandilla. Gracias a Dios, alguien logró cerrar la puerta de seguridad. Sabia elección, al huir. El prototipo de Carrington está aquí. Y el... Joder, sí. De activación. Carrington, Stanley, Salus Aegrotis Suprema, Lex. Ábrete, Sésamo. Hay un ascensor al final del pasillo. Debería ser mucho más fácil combatir a los cabeza de lata a este lado del campo de minas.
Contesta lecturas. Enemigo. Ya está. Se acabó. Solo tienes que activar el ascensor. Hola. Atacando al enemigo. ¿Hay alguien presente?